el Mont Ventoux, aquel coloso que ha visto innumerables historias épicas en el Tour de Francia, el mismo que ha sentenciado campeonatos y ha echado por tierra las ilusiones de muchos ciclistas, es ahora escenario de una carrera que se creó para rendirle homenaje. En sus empinadas carreteras vimos la asombrosa imagen de Chris Froome corriendo sin su bicicleta en el Tour 2016. El titánico duelo del pirata Marco Pantani contra Armstrong por el maillot amarillo en el 2000. O la triste historia del campeón mundial Tom Simpson, quien perdió la vida mientras pretendía alcanzar la cima. Si no conoces esta historia, te dejo un enlace en la tarjeta de arriba. Las carreras de un día, comúnmente conocidas como clásicas, por lo general no tienen muchas incursiones de alta montaña en sus trazados, y están diseñadas para un tipo de corredores con habilidades diferentes a las que poseen los escaladores puros. Esta competencia da la oportunidad a los especialistas en montaña de competir en una clásica que sí se ajusta 100% a sus condiciones, y en la que sus opciones de vencer se hacen más viables. El Mont Ventoux de Nivelles Challenge nació en 2019 como una carrera de categoría UCI 1.1, y en esa primera cita se midieron algunos de los ciclistas más destacados del pelotón mundial. Fue el español Jesús Herrada del Cofides quien escribió su nombre como primer vencedor de la prueba, superando al francés Romain Bardet en un ajustado duelo que se definió por unos pocos segundos. Este año se hace presente de nuevo en el calendario, pero con un recorrido más exigente al de la pasada edición. La organización ha diseñado un trazado que incluye una doble subida al Mont Ventoux, pero en el primer cruce solo llegarán hasta Chalet Reina, tramo de 13 kilómetros al 8% de media, y que fuera también escenario este año de una etapa en el Tour de la Provence, donde Nairo Quintana sentenció la carrera marcando el récord de ascensión. Luego del segundo paso por el Chalet Reina, el recorrido se dirige hacia la línea de meta en la cima del Ventoux, que se ubica a casi 7 kilómetros. En total serán 179 kilómetros de trazado, comenzando en la localidad de Bazán-la-Romaine, pasando por un puerto de 6 kilómetros al 3,8 de media. Posteriormente otra ascensión de 3 kilómetros al 3,1% y más adelante la ya mencionada doble ascensión a Chalet Reina. El cambio del trazado a una época más calurosa supondrá una mayor dificultad para los ciclistas que se medirán a este reto. Y a eso agregamos los fuertes vientos que soplan constantemente en la zona. Tanto así que en algunas épocas del año la carretera de acceso a la cima debe ser cerrada con el fin de evitar accidentes a los turistas. Para esta edición confirmaron su presencia 6 equipos de categoría World Tour, 8 escuadras Pro Team y 4 equipos continentales. Entre los equipos españoles que participan en esta clásica se encuentran el Euskaltel Euskadi, Burgos BH, donde estarán presentes Ángel Madrazo, Jetse Boll y el colombiano Juan Felipe Osorio, Caja Rural Seguros con Juan Fernando Calle y Johan García, y el Kern Pharma con Daniel Alejandro Méndez y Roger Adrià, un joven al que hay que prestarle bastante atención para las próximas temporadas. Por el lado de los World Tour confirmó su participación el Cofidis, equipo en el que actúa el campeón defensor de la prueba Jesús Herrada. El UAE Team Emirates, liderado por Fabio Aru, ciclista que tuvo una participación en Vuelta a Burgos y que viene de a poco retomando su nivel. Junto a él estarán Camilo Ardila y Cristian Muñoz, quienes ya fueron autorizados para competir luego del inconveniente en Burgos. El Trek Segafredo llega con gran parte de la nómina que intervendrá en Tour y Giro, y es tal vez la escuadra más fuerte que participa en la competencia. Allí estarán Richie Porte, Giulio Ciccone, Julian Bernat, Bouke Mollema y Kenny Elizond. Astana Pro Team contará con los servicios de Luis León Sánchez, Omar Fraile, Oscar Rodríguez y los colombianos Miguel Ángel López, Harold Tejada y Hernando Borges. AG2R llevará a Romain Bardet, subcampeón del año pasado, y con él estarán en competencia los también franceses Pierre Latour y Tony Galopin. Y por último, el esperado regreso de Nairo Quintana con el Arkea Samsic luego de modificar su calendario tras su accidente. Estará acompañado por Winner Anacona y su hermano Dayer Quintana. La carrera podrá verse en territorio colombiano por la señal de Win Sports en directo. Si tenemos información sobre el cubrimiento televisivo en otros países, lo estaremos informando en nuestra cuenta de Instagram o en el sitio web ciclofanáticos.com. ¿Qué opinión tienes de esta carrera? ¿Tienes algún favorito para ganar? Hazlo saber en la sección de comentarios. Nos gusta leer tus opiniones y sugerencias. Muchas gracias por ver el video y te invitamos a que sigas viendo las historias que contamos en nuestro canal.